Nos encontramos con Liliana Gaitán, que es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común de Colombia. Una primera pregunta es, en su asistencia al foro de Marsella, ¿cómo valora la celebración de este evento, de este foro? Pues me parece muy importante la realización de eventos como este, porque es recoger más o menos la experiencia de todos los países, cómo se viene dando y cómo va avanzando el papel de la izquierda, y se escuchan experiencias muy interesantes para hacer una evaluación muy completa de cómo está el panorama en Europa y cómo está funcionando la izquierda. Entonces a mí me parece que escenarios como este son muy importantes, y es muy importante que no solamente se dé aquí en Marsella, sino que se dé más seguido, como para balancear también las actitudes y todos los procesos que se vienen dando en la región. Liliana, tú eras miembro de las FARC, de la Guerrilla Revolucionaria en Colombia, y habéis pasado un proceso que es ahora actuar en política, ¿no? Un proceso complejo que al menos sí que ha planteado la forma en la que Colombia puede obtener la paz, ¿no? En el que las FARC, tú y otros miembros os habéis implicado de una manera consciente e importante. ¿Qué lleva, qué hace que una chica de 15 años, creo que era aproximadamente la edad en la que tú te incorporaste a sumarse a la guerrilla de las FARC? Bueno, es que la situación en Colombia es una situación muy, muy particular, porque de pronto desde la perspectiva europea es muy difícil entender cómo un joven o una joven, en mi caso de 15 años, se vincula a un movimiento armado. En el caso colombiano, cuando uno crece en el campo, como fue mi caso, yo crecí en una región que se llama la Uribe Meta, eso queda en el oriente del país, pues las perspectivas de futuro para la juventud no son ningunas. Salía uno de la escuela primaria, secundaria, y ahí se acababan las perspectivas de estudio, y entonces lo que quedaba para realizar era conseguir una pareja, un esposo, tener unos hijos y ser uno más entre toda esa cantidad de gente y engrosar más las filas de la pobreza y de la miseria en Colombia. Entonces la otra opción que le quedaba a uno era ingresar a las FARC y luchar por unas transformaciones sociales. Eso en principio es lo que a mí me lleva a tomar esa decisión. Yo soy consciente que es una edad muy joven, de pronto uno a los 15 años no tiene la suficiente madurez psicológica para tomar una decisión, pero en mi caso considero que lo asumí con la mayor responsabilidad que pude. Fue duro, yo no puedo negar que el comienzo siempre es un cambio. Salir una de la casa, adaptarse a una vida militar donde eso significa hacer sacrificios, exponerse a jornadas muy duras, hacer tareas que no se está acostumbrado a realizar, pues en ningún momento es una tarea fácil, pero el ser humano tiene la capacidad de asimilar los cambios, y es lo que me sucedió a mí. Yo asimilé eso y salí adelante. Y en este momento, pues, en ningún momento de pronto he pensado que tomé una mala decisión, sino que por el contrario me siento orgullosa de haber ingresado a las FARC, y porque en las FARC he aprendido muchísimas cosas también. Tengo para de pronto decirles a los que no saben que las FARC también se convirtió para nosotros en una escuela. En las FARC se podía aprender enfermería, en las FARC se podía aprender odontología, en las FARC se podía aprender contabilidad, computación, comunicaciones, o sea, se podía uno especializar en diferentes ramas. En mi caso yo me especialicé en la enfermería, trabajé 16 años como enfermera, también estudié lo de bioanálisis, entonces fueron formas de aportar más en el proceso de lucha y ayudar mucho a los compañeros, sobre todo en esas condiciones de la guerra. Entonces de eso pues yo me siento muy orgullosa. Muy bien, entonces en ese sentido, ¿cómo has sentido tú, cómo has vivido el proceso de cambio a la participación política? Bueno, también eso es otro cambio. Es un cambio, de todas maneras todos los cambios son traumáticos, porque son cambios y el ser humano también a veces tiene cierta resistencia a los cambios. Pero nosotros tenemos claro y en nuestra visión
de la vida y de la lucha, para nosotros siempre estuvo claro que una de las salidas al conflicto debía ser política. Entonces siempre nos prepararon para eso, tanto para la vía armada, pero también para la salida política al conflicto. Entonces sencillamente estamos haciendo lo que hacía parte de nuestra formación, y es buscar una solución política e incorporarnos en esa sociedad y luchar por esos cambios desde otra perspectiva, desde otro espacio ya mucho más amplio, y en eso estamos. Entonces, pues para mí no ha sido como tan duro. Muy bien. ¿En qué situación se encuentra en este momento el proceso de paz en Colombia? Bueno, la situación en la que se encuentra el proceso de paz es una situación, digamos, en este momento es muy difícil. Pienso que estamos en uno de los momentos más difíciles o de crisis más grande que ha tenido el proceso desde sus inicios, a pesar de que siempre hubo momentos muy duros, pero pienso que este es uno de los momentos de crisis mucho más profunda, porque estamos en un momento donde el Congreso de la República no ha resuelto o no ha aprobado la ley para la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso es muy delicado, en el sentido de que una en el centro de los acuerdos está que la sociedad colombiana conozca la realidad del conflicto para que nunca se vuelva a repetir esa historia. Al no ser aprobada la Jurisdicción Especial para la Paz, pues tampoco van a ser aprobadas sus salas de la verdad, las de amnistía y las salas que tienen que ver con la jurisdicción. Entonces, en este momento eso no se ha logrado aprobar. La FARC ha sido muy clara de que al no aprobarse la Jurisdicción Especial para la Paz, esto sería como darle una bofetada al sentir del pueblo colombiano, en el sentido de que la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP, es la columna vertebral del acuerdo. Entonces, el llamado a la comunidad internacional es a que se solidaricen con la causa del pueblo colombiano y se exija del gobierno que se cumpla lo pactado en La Habana, porque el acuerdo fue con el presidente a nombre del Estado colombiano. Entonces el Estado colombiano está en la obligación de cumplir con sus compromisos asumidos. Nosotros hemos honrado la palabra empeñada, hemos cumplido con lo que nos hemos comprometido, entonces esperamos de la contraparte que también se haga lo mismo. Muy bien. ¿Qué programa, qué propuestas plantea la FARC para Colombia? Bueno, nosotros planteamos una sociedad más justa, una sociedad donde no sea una sociedad como la que está en este momento viviendo Colombia. En Colombia es un país extremadamente rico, es el país que tiene demasiados recursos naturales, pero desafortunadamente esas riquezas que tiene la nación están en manos de unos pocos. Nosotros lo que le proponemos al pueblo colombiano es que esas riquezas sean distribuidas entre todos. Estamos ahora en esta recta final de la implementación de los acuerdos. Vamos a participar en las elecciones de 2018 con un candidato propio para proponerle al pueblo colombiano una Colombia diferente. Una Colombia donde tengamos todos participación, donde podamos vivir dignamente y que sea una Colombia mucho más equitativa. Esa es la Colombia que proponemos. Has participado en el foro de Sao Paulo, en el último en Managua, estás participando en el foro de Marsella y hace unos días también has participado en el segundo encuentro de Europa, América Latina y Caribe. ¿Cómo ves, cómo valoras la colaboración entre estos distintos espacios? Pues me parece muy interesante, hago como un paralelo entre este foro de Marsella y el foro de Sao Paulo, y es más o menos como la misma experiencia, solamente que se da en diferentes regiones. Si bien es cierto, aquí se está hablando de la experiencia europea, en el foro de Sao Paulo se habla sobre las experiencias de América Latina y el Caribe. En el último foro donde participé, porque antes nosotros no podíamos salir de Colombia por toda la guerra que se nos impuso, a nosotros nos bloquearon todas las salidas del país, éramos considerados una organización terrorista, eso nos exoneró, nos sacó de participar en muchos espacios, nos aislaron totalmente,
pero en el último foro afortunadamente tuvimos la posibilidad de participar con dos camaradas más y fue muy interesante, sobre todo porque son debates muy serios, son debates muy maduros sobre la realidad y muy objetivos. Entonces, escenarios como ese, como el del foro, como este foro de Marsella, como el seminario que se acabó de realizar de visiones compartidas de Europa, América Latina, son escenarios muy importantes y no debemos dejarlos desaprovechar. O sea, ese tipo de escenarios se deben hacer mucho más seguido para enriquecer nuestros conocimientos y también para lograr esas transformaciones que esta sociedad requiere. Bueno, pues muchas gracias, Liliana, y aquí tienes las cámaras por si quieres expresar alguna cuestión más al pueblo europeo y en concreto al español. Bueno, pues me gustaría decirle al pueblo europeo, a la juventud europea, que nosotros los jóvenes, porque aún me siento joven a pesar de que ya tengo 35 años y 20 años en las FARC, 20 largos años, pero muy fructíferos para mí, para mi crecimiento personal y todo lo que tiene que ver con la madurez que uno va asumiendo. Decirle que la tarea de las transformaciones sociales, uno de los principales comprometidos debemos ser la juventud, porque el futuro es nuestro. Entonces, que no nos sintamos indiferentes ante esa realidad, que se está construyendo una sociedad diferente, estamos luchando por construir esa sociedad diferente justamente por la juventud, por el futuro del mundo. Entonces, que nos vinculemos a todos los procesos de cambio y que hagamos un gran esfuerzo. Yo sé que muchas veces la juventud está en otra tónica, en otra dinámica de otros escenarios, pero yo pienso que debemos asumir con mucha responsabilidad el tránsito que estamos dando por esta tierra. Esos son los rastros que vamos a dejar y la herencia que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces, el llamado es de lucha. Muchas gracias, Liliana.